Hello, hello. Oh, sorry. Um, hi, good evening, everyone. And welcome to, to the class. Um, it looks like Patricia finally made it. I'm glad to see you here. Hopefully, everything went well with your patience. Um, and thank you for the commitment um, for always making the time of uh, being here in the class. Well, um, so tonight, we're going to continue working on section well actually we're going to start working on section five and wrap up what was left of section four we still have one um, conversation to finish so we have that uh, in a way and also we're going to be talking a little bit about the future like how we are going to be able to express future using two different Structures or grammatical structures, and uh, we will also be able to use another one, which is like the main way in which we express future. But these two are very interesting. See, son las dos. Um, estructuras gramaticales principales quizá que se utilizan para hablar acerca del futuro y um, son bastante comunes o sea son cosas que vamos a estar viendo casi que todo el tiempo entonces será verdad un tema bastante importante para desarrollar y pues siempre es bueno verdad conocer cómo puedo yo compartirle a alguien acerca de mis planes acerca de las cosas que yo quiero hacer o um, Ideas, verdad, que puedo tener para mi futuro. Así que eso sería parte de lo que hagamos este día. Sí. Um, but in other sense, I would like to start also with uh, one of those questions that includes how, that is kind of interesting to me, because not everyone knows how to use it. And probably some of you guys know how to reply to it, but I'm going to start asking, I think, Jimmy okay so jimmy um, let me know how do you like strawberries i don't know listen oh sorry how, how do you like strawberries No hay problema si no se puede si no sabe cómo contestarlo, ¿ok? No hay problema. Vamos a, a, a la siguiente persona porque es una un poco compleja, sí. Um, Ileana. how do you like coffee? I like um, uh, black, negro. Okay. Um, sin... No sugar. No sugar. Okay. or, or un poquito. okay okay nice good good to know that good to know that um fatima tell me how do you like chocolate okay. sorry um mm -hmm. como decir no me gusta. i don't like it oh, i don't like i don't it. like it Okay, I don't like it. Good, 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 good. Good. And actually, that was a perfect answer. Patricia, how do you like earrings? I like um, small and uh, special special okay earrings to be small and special good um jacqueline how do you like um let me see how do you like marble i don't like teacher you don't like marble okay es de hecho otra like otra respuesta correcta si ¿Sí? okay nice Um rosa maria How do you like scramble and how do you like cake? Esa sería más fácil. How do you like cake? Yes, mm, I like. Um... Pero es poco, poco. Ok, muy bien. Creo que a, a trompicones, pero también Rosa María dio una buena respuesta. Ok, <laughs> ¿Cómo, ¿cómo funciona esta pregunta? Es un tanto complejo. Porque en nuestra cabeza... Se figura, ¿verdad?, que nos están preguntando cómo me gustan, eh, qué sé yo, le pregunté a Jimmy, ¿qué le pregunté? No me recuerdo ya. Las fresas, ¿verdad? Ajá, cómo le gustan las fresas. Luego Ileana me contestó cómo le gusta el café. Um, Patricia me, me comentó cómo le gustan a ella los aritos. Fátima me dijo que no le gustaba eh, los chocolates. Lo mismo, ¿verdad? Jacqueline me dijo que no le gustaba Marble. Y Rosa María me dijo, como les digo un poco a trompicones, que no le gusta, o sea, que el, el pastel le gusta, pero poquito. Entonces, cómo yo puedo contestar esa pregunta? Vamos a preguntarle a Laura a ver si Laura viene con todas las pistas, las pilas puestas. Uh, Laura, uh -huh. Uh, uh -huh. let me know. Yeah. How do you like? Good How do you, hi, good evening. How do you like pancakes? I like it with Honey and okay. butter. Honey and butter? Good. I yeah. do too. Yeah, I love and them. All way. the all Sundays <laughs> eat pancakes in my house. Oh, so Sunday. All pancakes? Sundays. Sunday. All pancakes? Sundays breakfast. Okay, that's breakfast. amazing. You know that's my husband. <laughs> that is that is a culture that Americans have as well, so you have a head start there. Sí, saben que eso es bastante común también en Estados Unidos. Ir a los a los diners o a IHOPs, que es como un restaurante. Um, a comer pancakes los fines de semana. Pero, ok, si ven, también Laura entró y nos contestó con una descripción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al principio yo coloqué how, ¿sí? O sea, y how básicamente nos pregunta por e acerca de eso, como la descripción de cómo algo me gusta. Pero esa pregunta tiene otra forma de poderla entender. Cuando ustedes les dicen, por decir algo, um, How do you like Harry Potter? Sí esas son más específicas o sea esas son más fáciles de entender. Las que les hice a muchos de ustedes son complicadas. porque por ejemplo, la, la de Jacqueline era la única que estaba fácil. Pues o sea, era la única que tenía sentido con lo que les estoy explicando ahorita, porque le dije How do you like Marvel? O sea, sería difícil para ella poder explicar, ¿verdad? Oh, me gusta Marvel, que sea de esta, de esta, de esta otra forma. En cambio, el resto de ustedes, pues sí tenían que explicar un poquito o se puede más bien explicar un poquito cómo les gusta lo que les pregunté. Pero el, How do you like lo podemos interpretar como ¿qué tanto te gusta? ¿Sí? Si yo les digo, por ejemplo, a Eliana, How do you like coffee? O sea, puede explicarme, verdad, ¿Qué tan, o sea, cómo, cómo le gusta el What? café. Y está bien. En cambio ahora sí, verdad. Si le digo, How do you like coffee? Oh, I like it a lot. Oh, oh I love having coffee. O si no, Oh, I love having three, five, I don't know how many cups of coffee a day. Entonces, esa sería otra forma de contestarlo. Pero, Fátima. Y Jacqueline, que dijeron, I don't like it. Por eso dije yo que era una respuesta perfecta, porque, o sea, significa, ¿verdad? Para el, el hecho de que no les había explicado todavía, obviamente, eh, que dijeron, o sea, que no les gusta. Es su, su forma de, de ver la cosa de la cual les pregunté. Pero, por ejemplo, Jimmy, ahora sabiendo eso, ¿how do you like strawberries? Like strawberry is with cream. Ah, ah, ah. Creo que nos estamos yendo por el mismo camino. Cuando les digo, How do you like strawberries? Con el contexto este que estamos explicando ahorita, sería por decir algo, I like them a lot. O tal vez, I don't really have strawberries that often. Podríamos decir, o sea, no como fresas tan a menudo. Entonces, esa sería como una forma, ¿verdad?, de poder contestar a, a, esa, a esa pregunta. O sea, con decir. Qué tanto me gusta, me gustan bastante, me gustan poquito, no me gustan. Sería la forma en la cual podríamos um, podríamos explicarlo, sí. Otra forma que tiene esta pregunta y como se usa bastante también sería cuando ofrecemos algo, cuando queremos hacer planes con alguien. Por ejemplo, si yo les dijera ahorita, How would you like going for tacos? Sí, How would, o sea, eso significa qué tanto les gustaría si vamos por tacos, ¿verdad? How would you like going for tacos? Entonces, eh, son cuestiones extrañas porque no significa o no se traduce, ¿verdad? Exactamente cómo les gustaría que fuéramos por tacos, sino como qué tanto, ¿sí? Um, así que por eso es importante también tomar en cuenta que el how no siempre va a significar cómo. Porque igual, cuando utilizamos el how much... O sea, no estamos diciendo cómo de mucho, sí, o cómo mucho es esto, ¿verdad? Sino qué tanto cuesta, how much is it. Entonces ahí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? En el cual el how no se traduce literal a cómo. Así que, um, let's see, now, Patricia, how do you like earrings? I love it. I love earrings. Ok, great, amazing. Um, <laughs> Me encantan. May's, yeah, okay, great, great, great. Perdón, <laughs> Laura. How do you like pancakes? I like it a lot. You like them a lot? Okay, yeah. pretty cool. Pretty I like cool. It great. Um. Bueno, en el caso de Jacqueline no tiene sentido que le pregunte de nuevo porque me parece que no le gusta Marvel. Sadly, uh, same with Fatima. She doesn't like chocolate. Así que. esa sería, ¿verdad? la forma en la cual podemos contestar si alguien nos pregunta how do you... ahora diferente importantísimo si alguien les dice how do you like your coffee, sí, en el caso de lo de lo de Iliana, ¿cómo te gusta tu café? How do you like your earrings? ¿Cómo te gustarían tus aritos? How do you like your strawberries? Sí, o sea, no siempre les van a decir el your, hay personas que quizás solo les pregunten how do you like strawberries y estén esperando que ustedes les den un detalle, ¿verdad? Pero por decir algo, ustedes llegan a visitar a su amigo, su amigo que pues habla inglés o su amigo cuando ustedes vivan allá en Inglaterra, ¿verdad? Um, les pregunte, ¿sí? O sea, cuando nomás ustedes lleguen donde él. Si quisieran, qué sé yo, una taza de té, porque probablemente Iliana lo siento, pero no van a ofrecer tanto café como acá. Eh, pero les digan, ¿verdad? How would you like a cup of tea? Or how do you like a cup of tea at this time? Entonces, obviamente, no me está preguntando cómo me gusta. Sí, la, la taza de té, sino que me está haciendo como una oferta, ¿verdad? Si yo quiero una taza de té en ese momento. Así que a veces igual es una cosa importante, el contexto nos puede ayudar a comprender a qué se refiere la persona. Ok, so, uh, eso solo era, ¿verdad? Para poder iniciar un poco con un quebradero de cabeza, con la utilización de algunas de las preguntas que son parte también del grupo de How. Um, now, I would like to know. Un par de personas les voy a preguntar esto. Uh, let's see. Jimmy, okay. how often do you practice? How often do you practice English? <laughs> Eso significa ¿Qué tan a menudo? sí How often. How often. So how often do you practice English? A lot of okay in, in the work. Okay. Uh, sometimes. Okay, great. So a lot of times when you're at work. Good. Good, good, good. Um, what about Laura? How often do you practice your English? Mm, every day. I every I practice every day every day sometimes in platform uh -huh. sometimes try to read something in english so something about my work in english that's amazing that's one of my biggest advices minute. all the time Esa es una de las cosas que siempre les digo, aquello que les apasiona, traten de convertirlo al inglés. Por ejemplo, si a alguien le gusta algún deporte específico, traten de ver algún, qué sé yo, algún videíto de vez en cuando, ¿verdad? O algún um, reportaje de ese deporte. Porque difícil, o sea, no todas las personas tenemos los mismos gustos. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y solo les muestro cosas de películas o todo el tiempo um, los ejemplos fuesen acerca de lo que a mí me gusta nada más? Eh, probablemente no se genera el mismo tipo de interés entonces pero si ustedes aplican el inglés a las cosas que a ustedes les gustan puede ser que se haga un poquito más fácil um, no sé Iliana in your case how often do you practice your English I practice every days every day And sometimes I speak with my son That's what I was I was gonna ask. Exactamente eso yo preguntar si tiene alguien que practicar. Yes. Okay, so pretty cool. Um, what about Liliana? Liliana, tell me, how often do you practice your English? I um sometimes. <laughs> sometimes, okay. Yeah, I like the honesty. Okay, so sometimes. Uh, as, yeah. soon, as soon as, I mean, as far as we practice, it's, it's all good, ¿sí? O sea, en tanto como practiquemos es es algo muy bueno. Um, no le pregunto a Jacqueline porque anteriormente ya nos dijo incluso que ella se trata de pensar en inglés, que sería otro de los consejos que yo suelo dar. O sea, que el, el, el inglés no solo lo dejemos, ¿verdad? Para los momentitos en los que tenemos chance de hablarlo, sino que también tenerlo en la cabeza. O sea, quizá no sea lo mejor que solo lo mantengamos ahí, sino que de vez en cuando también obviamente es importante hablarlo, pero eh, si yo, por ejemplo, cuando ando caminando, en cualquier caso, um, no veo un poste de luz sino que veo un lamppost es diferente, ¿verdad? O sea, en mi mente yo me estoy figurando eso. O sea, yo veo un taxi, pero no solo pienso en taxi, sino que también puedo pensar un poco en la pronunciación de lo mismo. Um, Jacqueline. De hecho, teacher, yo como casi todo el día paso sola en la casa. Uh -huh. Si voy a cocinar digo en mi mente I'm going to cook. Go. Si voy uh -huh. a lavar trastes digo I'm wash my dishes. Y uh -huh. trato de hacer eso y por ahorita estoy viendo series. Que me gusta en Netflix en inglés con subtítulos en inglés. Porque ¿En inglés? Se envía, que sirve un montón. Sí. Y trato de anotar palabritas que se me quedan, saluditos que son más raros, que uno no escucha, pero sí, sí funciona. Ajá. Por Pensar ejemplo, así. ese que les envié hace rato cuando, bueno, ya lo envié dos veces, de hecho, cuando hice como el anuncio de la clase, ¿lo habías visto antes o lo has utilizado alguna vez? No, pero fíjese que ahora empecé a ver una película y la, y la voy a retroceder porque vi una frasecita como cordial, Ajá. pero se me olvidó anotarla y, y mañana la voy a traer para que la compartamos. Okay. De, ese... de hecho, yo no sabía cómo se decía vaso y un día estaba comiendo y dije yo, ¿Cómo digo que estoy comiendo, pero que tengo un vaso de gaseosa aquí a la par? Y, y dejé de comer, me lavé las manos y empecé a buscar y me salió glass. Entonces, glass. ayer usted dijo glass of water y yo ya, ya, ya sabía que glass era. Más. Sí, de hecho el glass sería la forma más común de referirnos a ellos, o sea y pues creo que sabemos un poco por qué verdad, porque la mayoría de vasos, o sea al menos cuando el idioma estaba desarrollándose estaban hechos de vidrio y por eso es que se, se adjudicó ese, ese nombre. Aunque también eh, a veces se puede utilizar, por ejemplo, para los que son desechables, esos no se llaman clases, sí, los que son desechables son cups así como si fuesen tazas, porque como además de ser pequeños, eh, para lo que más se utilizan, no aquí, ¿verdad? Quizá, pero para lo que más se utilizan es como para servir alguna clase de bebida, um, como café o sodas, entonces se dice cup, pero depende de lo que contenga, porque si es café, se puede decir cup, si es una soda, ahí regularmente... Um, se puede decir también glass. Aunque el vaso no se llame glass, pero por lo que contiene, ¿verdad? Puede, puede ser denominado como glass. Ok, pero por ejemplo, esa frasecita que les mando de vez en cuando, creo que segunda vez que la utilizaba esta noche, Howdy, ¿sí? Es una forma de saludar y a la misma vez, o sea, como preguntar cómo están. O sea, no solamente se, se entiende como. Um, como hola sino que también cómo estás por ejemplo si ustedes entran en un cuarto y le dicen a los que estén ahí howdy o sea puede ser que alguien les conteste oh good sí o sea porque no solamente es un saludo sino que también puede tener la connotación verdad de ser ya una pregunta que pues ajá verdad quiere saber cómo están las personas que se encuentran allí así que importante y sí Jacqueline si tienes frases así eh, siempre, de verdad, habrá un espacio para poder compartirlas acá. Ok, bueno, ya llegando un poco más a lo que sería el tema de esta noche, que de hecho Jacqueline ya dijo un par de frases eh, utilizando el tema que estaremos desarrollando cuando dijo que I'm going to cook and I'm going to wash or do the dishes, eh, porque vamos a hablar acerca del futuro, ¿sí? acerca de los planes, acerca de las cosas que vamos a hacer, ¿verdad? Más adelante. Primero, claro, tenemos este pendiente, el, el, la conversación que se refería a distances and measurements. Eso espero que sea lo, como, lo que podamos desarrollar, ¿verdad? Al final de la clase. And we also have another conversation. In this case, it's about making plans. Esta es más corta, así que no será ningún dolor de cabeza. Además... se refiere a cosas, ¿verdad? bastante comunes, así que no creo que nos vaya a significar un mayor problema. Okay. So, in this case we're going to have Lynn and Miguel being part of this conversation and it goes like say, Miguel, what are you going to do? Well, sorry, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Muy bien. Súper sencillo, ¿verdad? No es nada tan complejo. En este caso, tenemos a Lynn y a Miguel y están teniendo una conversación acerca de un posible plan para ir a jugar bolos eh, esa noche. Y aquí tenemos una oferta bastante straightforward, o sea, una cosa bien, bien sencilla, ¿verdad? Primero le pregunta, ¿What are you doing tonight? Y luego, um, ¿Do you want to go bowling? Sí. Pero eh, aquí ya estamos utilizando una de las estructuras, ¿verdad? importantes para referirnos al futuro. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Esta es quizá otra de las de las formas eh, como más amables para decirle que no a alguien. Sí, I love to, I love to. ¿Cómo se pronuncia esta frase? Um, let's see, Laura. I love to. I love to, muy bien. Um, Liliana, perdón. I love to. I love to, muy bien. I love to, muy bien. Um, Giovanni, now that you're here, how do you pronounce this? I love to. I love to, muy bien. Entonces, este I love to, ¿cuál es el el infinitivo que creen ustedes que esté recortado acá? O sea, la palabra que se ha recortado, ¿cuál palabra sería? Liliana. I I would, muy bien. I would love to, ¿sí? Eso sería. I would love to. Entonces ahí básicamente ya estamos dejando entenderle a esta persona que no podemos, ¿verdad? I would love to, pero igual, siempre eh, se agrega acá la negativa al final, but I can't, ¿sí? Me gustaría, pero no puedo. Y luego ya la excusa, ¿verdad? I'm going to a soccer game with my brother. A soccer match, sorry. I'm going to a soccer match with my brother. Entonces, eh, ese es el plan que me impide a mí exactamente hoy poder ir, ¿verdad? A jugar bolos con mi amigo. Luego, um, una oferta, o sea, básicamente aquí ya como la, la aceptación. Oh, well, maybe some other time, sí, quizá en otra vez. Y aquí tenemos, ¿verdad?, una cuestión, o sea, que se ve muy, muy amable también. Cuando nosotros nos hemos negado, o sea, hemos dicho que no a un plan, pero después también ofrecemos una opción para poder realizar esa idea. ¿Are you doing anything tomorrow? O sea, vas a hacer algo mañana. We could go then, ¿sí? Podríamos ir entonces. Y luego, o sea, ya, ¿verdad? Solamente se, se tiene el acuerdo al final, o sea, que mañana suena bien, voy a trabajar hasta las cinco. Así que podríamos irnos a las seis, básicamente así se puede interpretar esta parte de Miguel, ¿verdad? Luego esta palabra afterward, sí afterward. ¿Alguna vez la han utilizado antes? Afterward. No. No? no. Not before. Ok. Afterward es una palabra que se puede utilizar para decir al terminar, ¿verdad? Afterward, sí. O sea, cuando terminemos, cuando, o sea, después, básicamente. Pero no solamente se utiliza after, que sería como la, la forma más sencilla, sino que se dice afterward, ya que no estamos haciendo una lista. Cuando hacemos una lista de cosas que vamos a, a realizar en un momento específico, ahí es que usamos after. O sea, por ejemplo, si yo digo, first, we're going to go bowling, after, we are going to go for dinner, and then, I'm going to drop you at your house, ahí estamos haciendo una lista ya de como de tres cosas, pero el afterward es como hacer la oferta de lo que podríamos hacer después del plan original, sí, okay, afterward maybe we can go, we can get some dinner, um, por ejemplo, aquí digamos si la conversación fuese diferente uh, esa persona dijo, ¿verdad? I would love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Esta, esta línea podría haber sido, oh, well, maybe we can go afterward. Sí, o oh, afterwards. En este también se puede utilizar así, afterwards. Um, sí, Patricia. Uh, afterward es un phrasal verb. Um, el detalle es que no necesariamente es un phrasal verb. Porque no, este no es un verbo, sino que es un adverbio, ¿sí? El after, uh -huh. ajá, es un adverbio. Entonces, no necesariamente sería un, un phrasal verb, sino que es como un adverbial phrase, ¿sí? Una frase uh -huh. adverbial, ajá. Pero sí es una frase, o sea, está compuesta de dos palabras, ¿verdad? Pero um, no necesariamente es un phrasal verb, porque los phrasal verbs, por lo general, se componen de un verbo y una preposición. Como por ejemplo, qué sé yo, throw up, no, esa no, que asqueroso. No sé por qué se me ocurrió eso primero, throw up. ¿Saben qué significa throw up? Breakdown. Ajá. ¿Cuál, perdón? Uh, eh, había una, perdón. Breakdown. Creo que es... Oh, yeah, breakdown, cuando como expli... explicar. Como cuando un vehículo está arruinado. Oh, ok, ¿No sí, sabes? también, ajá. Creo sí. que es breakdown. Ajá, uh -huh. my car broke down. O sea, pero eso casi siempre se utiliza más en, en pasado, cuando ya estamos explicando, de verdad, after the fact, cuando ya pasó. Ajá, uh -huh. uh -huh. broke down. Um, pero eso sería en pasado, el break. Pero, por ejemplo, run out, sí, es otro común. Run out, se nos acabó. O sea, cuando ya, eh, a veces creo que yo digo eso, we run out of time, sí, run out of time. Entonces sería otro, otro ejemplo de phrasal verb. Um, sí, Ileana. Um, afterward in, in, in spanish, en spanish explicar, uh -huh. eh, en español se le llama locuciones adverbiales oh, okay. sería similar supongo yo que de esa en, forma viene dándose que es como por una... ejemplo no obstante sin embargo similar, mhm it's similar sí o sea porque tiene, tiene un adverbio o sea incluido pero a la misma vez viene siendo como una frase ¿verdad? de explicación de lo que haremos eh, a continuación así que sí thank you okay no thank you for help okay uh, aquí tenemos por ejemplo otro phrasal verb otra cosa o sea quiero como cerrarlo porque sí es una cosa que he notado que hasta el momento creo que no, no hemos o sea no se ha tocado el tema de los phrasal verbs um, otra cosa es que siempre van separadas las palabras o sea, en los phrase solvers están separados. Por ejemplo, aquí, step up. Esto significa básicamente um, como enfréntate. ¿sí? O sea, enfréntate a algo. O sea, like, si tienes miedo a, a estar frente al público, no, don't, don't be afraid. Step up and do your best, ¿sí? O sea, como esfuérzate, ¿sí? O hazle frente y haz tu mejor esfuerzo. Step up y vemos a Laura hora también haciendo ahí como vamos vamos come on step up oh ese es otro sí ese come on por ejemplo ese sería otro otro phrasal verb sí come on y o sea si vemos los phrasal verbs están por todos lados así que es entendible verdad que se pudiera haber um, entendido como un phrasal verb pero el detalle es ese, importantísimo para diferenciar los phrasal verbs se componen por lo general bueno no por lo general es por ley Um, que deben ser un verbo y una preposición. ok ahora la práctica de esta, ¿quién me va a ayudar esta noche para hacer la práctica de, de esta conversación? Mi teacher. Mi teacher. Okay, so Ileana and uh, Jimmy, thank you guys. Okay. Say Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I love, but I can. I am going to soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We call good time. Tomorrow sound fine. I'm going to work until five. So let's go around. Okay, after work. Maybe we can, get, we can get some dinner. Sounds great. Sounds great. Ok, good, good, good. Importante, esa palabra, me fijé que los dos eh, la dijeron um, diferente. Se pronuncia así, básicamente. Sounds, ¿sí? Sounds, sounds great. Pero, um, verdad, son palabras a veces que por las letras que tienen se, se tienden a, a confundir. Muy bien, um, esta palabrita también aquí, miren, no sé voy ando bien, bien con lo de la cuestión así del vocabulario. Esa palabra, match, ¿saben ustedes cuáles otros significados tiene match? ¿Alguna vez han encontrado algún otro significado para esta palabra, match? Cuando se visten igual dicen, andamos match. Ah, sí. de la boca quieres. Ok, entonces... Dale, eso lo iba a decir. Los zapatos mm. match con la, con la cartera. Ajá, ok, esa es, un, es una, pero el detalle, ¿cómo se traduce al español match? Tiene tres diferentes interpretaciones. Una de ellas, importante, que creo que todos aquellos que cocinamos los usamos todo el tiempo, match es un fósforo, ¿sí? Un fósforo. match es un fósforo. Matches, por ejemplo, son fósforos, ¿sí? Matches. Pero match, entonces, un fósforo. La otra, match, es como hacer una clase de comparación. Y ese significado de la comparación es eh, cuando es el que se utiliza, que ustedes dijeron, ¿verdad? Cuando andamos match, es o sea, que andamos comparables. Tú y yo wow. estamos casi iguales, ¿sí? Entonces, es como que estamos haciendo una comparación. Y también se puede, ¿sí? Se puede interpretar como juego, o sea, porque. Um, cuando hablamos de los deportes, ¿verdad? Algunos deportes tienen la utilización de match. Yo siempre, casi siempre prefiero utilizar game. No sé por qué se me ha acostumbrado bastante a decir game, porque es bien complicado que en Estados Unidos alguien diga match. O sea, casi siempre dicen soccer game. Entonces, eso se me pegó y no, o sea, siempre yo, aunque leo aquí match, yo estoy consciente que es más fácil o más común que se utilice sí. soccer game. ¿Sí? Esto de match es más británico, no necesariamente tan utilizado ¿verdad? en Estados Unidos. Aunque sí, yo sé, es, es, es contraproducente porque aquí dice soccer y en Inglaterra se dice fútbol, pero, o sea, ajá, es una mezcla quizá en el, en el material, ¿verdad? Venía así: soccer, soccer, match. No, no, no puedo cambiar tanto, tanto yo. Ok, pero entonces, el por qué se utiliza cuando estamos hablando de los deportes es porque cuando tenemos un equipo y otro, lo que estamos tratando de hacer es compararlos, ¿verdad? A través del partido el juego, ellos se comparan a ver quién es mejor. Así que, o sea, ahí es donde entra el, la utilización de match en los partidos y también a veces en algún otro tipo de encuentros um, deportivos, ¿sí? Y. Pues como ya les dije, cuando hablamos de lo de la ropa, o sea, que se equipara la, los zapatos con la cartera o así, el match va a verdad de que o sea, son iguales o del mismo color o que al menos um, tienen como alguna relación en algún, en algún sentido. Entonces, eh, esas serían las diferentes interpretaciones para match. Sí, lo de los fósforos quizás sea una que ajá, eh, se pueda utilizar casi todo el tiempo. Luego, lo de las matching shirts o matching, I don't know, matching clothing. Sí, eso es para la, la ropa, ¿verdad? Que puede ser como igual. Y luego, la comparación. O sea, el hacer la comparación y cómo eso se puede también interpretar como en los, en los juegos o partidos, ¿verdad? Ok, pero aparte de eso, tenemos alguna palabra. Eh, bueno, bowling, ¿saben qué es bowling, verdad? Sí, o sea, creo que no. no. Bowling. Ajá, boliche. Bueno, yo lo dije anteriormente, ya me acuerdo. A jugar bolos. Ok, ustedes que son de allá del lado del centro porque ustedes siempre son los, los preferidos, verdad, de, de del país. Este, ¿saben si hay todavía alguna sala de boliche acá en El Salvador? Yes, sí. Yes, ¿dónde dónde hay de eso? Un redondeel que va al Paseo General Escalón, Galaxy Bowling. Ah, todavía está Galaxy Bowling. Como ya no ya no sí. sale el comercial en el 4, ya. No sabía de sí. que todavía Ok. Es que hace mucho tiempo tengo deseo yo de, de jugar boliche porque, o sea, aquí nunca lo había hecho. Cuando el tiempo que estuve en Estados Unidos, eh, cada rato, los fines de semana, iba a jugar boliche y, o sea, y me gustó bastante. Era bueno. Casi me metí en un equipo. Lástima que me tenía que venir. Pero, <laughs> ajá. Ok. Um, so, future with present continues and going to. Este va a ser eh, lo que nos tome un, un momentito, ¿verdad? Y es. Primero, with present continuous, cuando utilizamos el presente continuo, ¿cómo eh, se utiliza eso? Bueno, bastante fácil. A ver, importante que cuando usamos el present continuous, debe, o sea, debe haber una frase que haga referencia al futuro. ¿Cuáles son esas frases? Pues hay un montón de frases que se pueden utilizar o un montón de formas en las cuales podemos expresar futuro. Aquí tenemos a este lado algunas time expressions, ¿sí? Estas serían como unas cortas, ¿verdad? Tonight, por ejemplo, o sea, si yo estoy hablando con ustedes en este momento y les digo tonight, no significa que justo ahora, que es lo que van a hacer justo ahorita, ¿verdad? Sino como más tarde. Um, o si es en la tarde, obviamente es más fácil de entender, ¿verdad? Que están refiriéndose a esa noche. Entonces, tonight, refiriéndose al futuro. Tomorrow, obviamente el tomorrow habla acerca del futuro. On Friday, sí, el viernes, ¿qué vas a hacer el viernes? Um, este Friday, claro, puede ser reemplazado por cualquier día que ustedes necesiten. No solo para el viernes se pueden hacer planes. Puede ser What are you going to do on I don't know Monday, sí, porque ya pasamos el Monday. Or on next Tuesday, porque esa sería también otra forma de poderlo colocar. Next. O sea, porque si ahorita es martes, ¿verdad? Podríamos decir next Tuesday para que sea más entendible. Luego, this weekend, o sea, este fin de semana, también en español utilizamos esta frase de esa forma, o next week. Ese next week, igual, puede ser reemplazado por casi que cualquier eh, palabra que haga referencia a algún momento del futuro. O sea, puede decir. Por ejemplo, next month, next December, next, um, I don't know, next Independence Day. O sea, cualquiera de las palabras que, o las frases que ustedes puedan pensar eh, haciendo referencia al futuro puede ser colocada con el next. Entonces, importantísimo que cuando utilizamos el present continuous lleve una de estas frases porque si no, la oración simplemente va a sonar como una oración en presente continuo regular. ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, digo... What are you doing? Y uh, ajá, lo dejo sin el tonight. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces, aquí la respuesta, verdad, está bien. O sea, I'm going to a soccer game. Pero eso significa que en ese momento esta persona está yendo al partido, sí. O sea, sin la expresión de futuro. Pero cuando colocamos la expresión de futuro, What are you doing tonight? Ahí sí, verdad. Ya estamos hablando del plan que esta persona puede tener para esta noche. ¿Qué pasa si yo digo, what are you doing on Saturday? O sea, también, ¿qué vas a hacer el sábado? I'm going to a soccer match. Ya no es necesario que la respuesta incluya ninguna clase de frase del futuro porque en la pregunta estuvo, ¿verdad? Esa referencia. ¿Qué vas a hacer el sábado? Then we have another example. ¿Are you doing anything tomorrow? Ese sería haciendo uso del be, ¿verdad? O sea, para saber si esta persona tiene planes. No um, saber como qué planes tiene, sino si tiene o no planes. ¿sí? Are you doing anything tomorrow? Uh, entonces aquí tengo no, I'm not. Entonces, este do, para que sea bien claro, es el que se va a poder reemplazar. ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo colocar What are you cooking on Saturday? ¿Sí? ¿Qué vas a cocinar el sábado? Entonces, yo aquí puedo colocar: I'm cooking. I don't know. Um, ¿De qué tienen ganas ahorita? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué, ¿qué hicieron? ¿Ya ¿Hola? Lo mencionaron los tacos, teacher. Tacos, sí, ¿verdad? Sí. I'm cooking tacos with shrimp. <laughs> Dijeron que seafood, entonces haciendo tacos con, con camarones. ¿Sí? what are you cooking on Saturday? I'm cooking tacos with shrimp. Eso es la magia del present continuous, que ustedes no necesitan un solo verbo. O sea, ustedes pueden hacer la pregunta con el verbo que a ustedes se les ocurra. Ustedes pueden decir, por ejemplo, um, si su amigo es cantante, What are you singing on, I don't know, on tomorrow's. tomorrow's mass? Vamos a ponerlo de esa forma. Sí, ¿Qué vas a cantar? En la, la misa de mañana, o sea, más, ¿verdad? Para la misa. que vas a cantar en la misa de mañana? Uh, aquí sería, por ejemplo, I'm singing. No me sé ningún nombre de alabanza, así que vos se lo voy a poner la, la que me acuerdo de Shrek. Ave María. Marín. Ah, ok. Ah, pues Ave María. I'm singing Ave María. Creo que eso, no sé si sea, si, sea, si sea en inglés, pero vamos a dejarlo así. Uh, what are you singing on tomorrow's mass? Entonces, ¿qué vas a cantar en la misa de mañana? Voy a cantar Ave María. Sí, todos pensando en la de David Bisbal, ¿verdad? Ave María. Nadie se acordó de la... No pensando en, la, en, la, en una alabanza. Patricia, no, miren lo que me hace hacer. Ok. Bueno. Uh, por ejemplo... Sorry. ¿Are you eating anything tomorrow? Por decir algo. ¿Sí? ¿Are you eating anything tomorrow? Y pues, si esta persona está en una dieta súper estricta, ¿verdad? Y así puede decir no, I'm not. O si no, um, por, podríamos poner aquí: ¿Are you cleaning anything tomorrow? Aquellos okay, que no hacen nada. Are you, Jacqueline, ¿Are you cleaning anything tomorrow? Yes, oh, I am. Yes, you are. Are you sure? <laughs> yes, I am. Super. All days, the week. All days. Yes, day. I am. Y me gustó eso que dijimos, verdad? Yes, I am. Porque cuando es así la respuesta corta, se tiene que decir en I am. No recortado. Super. Okay. So, are you cleaning anything tomorrow? Are you cleaning anything for Christmas? Are you cleaning anything for Christmas? Vamos a ponerlo aquí diferente. Are you um, buying? Cooking. Are you, uy, uy, perdón, ¿qué pasó aquí? Uy, uy, uy. Vamos a poner. No, es que ya hablamos de la comida de Navidad. Vamos a poner otra. Are you buying anything for Christmas? Ah, come on. Buying. There we go. Are you buying anything for Christmas? Y ahí, o sea, ustedes pueden decir solo yes I am o no I'm not. Pero si dicen yes I am, por ejemplo. Pueden explicar, ¿verdad? I'm getting a new tree, por decir algo. I'm getting a new tree. ¿Sí? Voy a comprar un nuevo árbol. Se supone que yo tuve que haber comprado el mío hace una semana y todavía no lo he hecho. Mi papi me está reclamando. Uh, yes, I am. I'm getting a new tree. ¿Sí? Voy a comprar un nuevo árbol. Entonces. Yo conozco eh, a alguien que también le agarró la tarde con eso. ¿A quién? A Ileana. Sí, no. sí, la veo que Cabal, rato, No la iba ya, a quemar. Bueno, rato, la iba a quemar un poquito. ¿no? Ya rato se está cabeceando. Sí, sí. Creo que somos dos. Ay, no. Miren, y, y solo para que quede, for the record, ¿verdad? Para los que estuvieron anoche y se dieron cuenta, sí le mandé la recarga. No vayan a decir que no. Yes, okay. yes. Ok. Yes. okay. I, I received. ¿Dos, dos pesos le puse. Yes. Thank you, teacher. Ya se lo gastó, dice. No. Bueno, entonces, um, eso sería con el presente continuo, ¿sí? Cuando se, hacemos uso del presente continuo, podemos colocar cualquier verbo siempre y cuando lo estemos colocando en, en su forma ING o participio. Y con eso, ¿verdad? Podemos hacer la pregunta de una vez ya específica acerca de lo que la persona va a hacer, o sea, con el verbo que se está utilizando. Diferente con el going to. Cuando utilizamos el going to, eh, vamos a necesitar esta parte de acá, sí. Going to, o sea, pues la misma, la, el mismo nombre, verdad, de la categoría lo expresa. Y después de, de, de utilizar el going to, ahí el verbo no necesariamente va a tener que estar con esta forma de ing. O sea, si a nosotros se nos hace difícil, ¿verdad?, recordar cómo es que se escribía este verbo en ing. Entonces yo mejor utilizo el going to porque quizás sea más sencillo para mí recordar, ¿verdad?, cómo escribir going to. ¿Sí? What is she going to do tomorrow? En lugar de decir, What is she doing tomorrow? Si yo te pregunto, What is she doing tomorrow? O sea, me pueden contestar de esta forma. She's going to work until five. Solamente que este going to, esto así, no debería estar marcado, ¿verdad? Porque aquí lo único es que eh, se me va a explicar. Esa sería como la explicación. Ahora, ¿por qué se marca esto con negrita o con boldface en esta parte? Porque es siempre parte de la, de la misma fórmula que se necesita para generar estas oraciones. Sí, going to work. ¿Por qué? Porque esto del going to es como en matemáticas, ¿verdad? Ya es la parte que, o sea, es inamovible de, de esta fórmula. Ahora, lo que pasa con el work es, como les acabo, les acabo de mencionar, que no es necesario que sepamos cómo se escribe en su forma participia, sino que de una vez colocamos la forma base del verbo y ya. O sea, no necesitamos complicarnos con eso otro. Pero... Honestamente, considero que es una forma um, de alguna manera ya desfasada, o sea, no es tan, 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 tan común que se use. Siento que la mayoría de personas, o sea, como que la continúan utilizando, y, o sea, espero, espero no vaya a sonar mal, ¿verdad? Pero eh, tiende a, tiende, tendemos a ser quizá aquellos que estamos aprendiendo. O sea, cuando estamos en el proceso de aprender, es que utilizamos más el going to. Pero el present continuous quizás sea en la actualidad el que más se utiliza. Um, porque, por ejemplo, digamos, uh, what are you going to? Let's see. Se va a salir con la suya, Patricia. Pero vean, are you going to cook for Christmas? Que no quiero complicarme otra vez con el Christmas. Que me pasó la de Asada, perdón. Ok, what are you going to cook for Christmas? Sí. O sea, esto no, no es tan común que se utilice hoy en día. Es más fácil decir, what are you cooking for Christmas? Sí. What are you cooking for Christmas? En lugar de decir, what are you going to cook for Christmas. Porque um, este going to, pues, es el que queda como extra. Ahora bien, si sí hay cosas para las que se va a utilizar. Por ejemplo, si hablamos acerca de planes por decir algo um, si yo voy a decirle a alguien que quiero remodelar algo por decir así I want to, sorry 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 I'm going to remodel my house por decir algo ese no es un plan específico o sea como que yo tengo fechas y todo ya bien ordenado verdad si fuese así ahí yo utilizaría la forma absoluta de futuro el will sí I will remodel my house o sea es como que ya tengo hasta materiales comprados ya hice contrato con con las personas encargadas y todo pero el going to es un poquito más flexible verdad um, diferente también yo puedo decir I'm remodeling my house next year pero ese no es tan aceptado o sea ese no se puede usar porque para planes así o para hacer alguna clase como de Um, predicción, no se va a valer, ¿verdad? Que utilicemos el present continuous. El present continuous más que todo sería para como planes más inmediatos o cosas en las cuales no se necesita una mayor planificación o capacidad como de predicción, por decirlo de alguna forma. Entonces, para cosas como de las que no tenemos, o sea, de las que necesitamos como de, de influencias externas. O de otro tipo de planes previos es que no vamos a utilizar el present continuous y ahí sí podemos utilizar el going to, ok. Como si yo voy a decir, por ejemplo, um, I don't know, se me ocurrió, así que lo voy a decir: I'm going to get married next year, ¿Sí? o sea, no me va a casar todavía, ok. Pero por decir algo, uh, entonces eso sería un ejemplo, verdad? O sea, no es como que ya tengo fecha, que ya, o sea, la talla es lo único que tengo ahorita, el anillo así que ajá o sea falta verdad todavía un gran proceso así que para ese tipo de cosas es que se utiliza el, el going to sí seguro seguro si digamos alguien ya está una muchacha ya está embarazada y sabe verdad que tiene um, qué sé yo tres meses de embarazo puede decir oh I will be a mom next year sí o sea eso es como ya más seguro verdad que será, eh, madre el próximo año o sea porque si tiene tres meses nada más ahorita falta verdad poquito para que acabe este año y así entonces ya el plan es para el próximo año y hay certeza en ese plan si alguien por ejemplo está planeando quedar embarazada no puede decir i will be a mom next year sino i'm going to try or i'm going to uh, be a mom o sea if everything goes well entonces, en ese tipo de planes es que se utiliza el going to, porque no depende necesariamente de ustedes, sino que es como una clase de predicción la que estamos haciendo. Ok, eh, un poco intenso, ¿verdad? Eso del uh, el going to. Pero, moving on a little bit, tomando siempre en cuenta, ¿verdad? Que también para el going to, o sea, no es así como um, 100% importante o necesario el time expression. Aquí tenemos uno. Are they going bowling? Sí, o sea, aquí no necesariamente eh, utilizamos ninguna clase, ¿verdad? De, de time expression, sino que solo preguntamos, ¿van a ir a jugar bolos? O sea, porque cuando ya utilizamos el going to, se entiende que es una idea futura. Eh, ¿Sí, Laura? No, teacher, sorry, nada más. Eh, eh, lo que mencionaba del ejemplo de, de, de ser mamá para el otro año. Uh -huh. Entonces, como ese sí es un, es un plan para el otro año, entonces sí se ocupa el going to. Eh, cuando, por ejemplo, se utilizaría... No, yo. Ajá, se utilizaría will, como les digo, si ya estuviese embarazada. Sí. O sea, si ya la muchacha ah. está embarazada, ahí puede decir, I will be a mom next year. O sea, porque, pues ya, porque ya, está, es un ajá, ya está embarazada. Y ya es entonces, mamá. ajá, ya digamos, por eso les dije, si tenía tres meses de embarazo. O sea, ajá, ¿verdad? Obviamente. Y el ahí, going es... Si, el, si, si tengo el deseo. Lo tiene planeado el Ajá, deseo de. Si tengo el deseo de ser mamá el próximo año, puedo decir I'm going to be a mom next year. O sea, pero pues todavía depende, ¿verdad? Si si se puede. Sí quedar embarazado no, no lo mismo digamos si fuera un viaje I'm going to travel to Greece next year mm -hmm. I'm going to travel to Greece next year o sea pero todavía es como que tengo el deseo de viajar pero no tengo el boleto todavía no tengo el dinero ni el boleto ni sé hablar nada de griego entonces ajá verdad mm -hmm. eso así básicamente es, es como, como se utiliza el going to, o sea para okay. y ahí no se podría utilizar eh, el present continuous. O sea, ustedes no podrían decir I'm traveling to Greece next year. Sí pueden utilizarlo si ya tienen boleto en mano también. O sea, si ya Entonces, ustedes si es, tienen algo next ajá. Sunday. Ajá. ajá. Puedo I'm, decir I'm traveling to Greece. To Greece next, next Sunday. Sunday. Ajá. Es como que ya, cabal, ya me voy yo para Grecia. Ajá. Uh -huh. Nos vemos hasta el otro mes. Aquí todos okay. chapuditos y así. Okay. Eso. okay Entonces, perfecto. Así Thank sería. You know, you're welcome. And thank you for the question. Ok, ahora sí, su momento de brillar, porque ya muy poquito tiempo queda para las conversaciones, así que eso queda para mañana otra vez. Um, procrastinator activated. Vamos a hacer eh, un par de oraciones. En este caso, aquí serían oraciones, no preguntas, porque también vamos a tener que construir algunas preguntas en la próxima sección. Pero, ¿qué oraciones pueden ustedes construir? Aquí tenemos, ¿verdad?, la fórmula necesaria. Necesitamos un sujeto. Eh, la forma correspondiente del be, then we have to use a verb en su forma verdad participia, o sea con ing, un complemento, si es requerido, y la expresión de futuro cuando estamos hablando del present continuous así que ¿cuál sería una oración que se nos pueda ocurrir en este momento? Mi teacher, okay She is writing ¿En el Blackboard? Okay, She's writing. In the Blackboard. Nos falta algo. ¿Qué sería lo que nos falta? El futuro. Exactamente. Uh. Ok, le voy a ayudar porque esa sería complicada, esa oración transformarla, o sea, con una, con una frase sino más para que suene bien. Podría ser así, ¿verdad? For her class next Monday. Oh. Sí. She's writing in the blackboard for her class next Monday. Está escribiendo en, en, la, en el pizarrón para su clase del próximo lunes. O sea, ahí nos podríamos in, imaginar, ¿verdad? Que lo está haciendo el viernes en la tarde. Entonces, ya dejándolo listo para, sorry, 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 sorry que lo hará, perdón, el lunes sí. aunque no creo que, creo que se está bien, no, ese no tiene mucho es que el problema es con la acción de, del writing vamos a hacerlo diferente ok yeah, she's writing her in the blackboard next Monday o sea, ese sería una clase de plan bien extraño o sea, sería como si alguien ha sido castigado, podría, yo siempre tratando de darle, ¿verdad? Un, un por qué. Um, podría ser en ese caso, si alguien ha sido castigado va a tener que escribir en el pizarrón el próximo lunes. She's writing in the Blackboard next Monday. Ok, pero así sí sería un, una, una oración, ¿verdad? Que exprese futuro. Ok, ¿alguna otra que se nos ocurra? Jacqueline, Me I think. think. Ok, ya. Yeah. Okay. Mi next Jacqueline. Huh. Okay. I am cooking fish on Friday. I'm cooking fish on Friday. Is that a fact? Excuse me, teacher. Is that a fact? Yes. I, I don't get it, teacher. <laughs> fact. Fact. Oh, see. Sí. Probably so, it's real. This okay. Week. So Sabemos que es fact. Uh, I don't. You don't. Mm -hmm. Okay. Fact es un hecho. ¿Cómo como de sí. verdad es un hecho. Oh, mm -hmm. sí. Is that a fact? Es un hecho. Yeah. O sea, de verdad lo vas a hacer. O sea, es que... ese is that a fact sería como de veras. <laughs> sí. bonito. A... Ajá. Fact. Probably, sí. probably will be real this week. Okay. Is that a? Es básicamente como ya la, la la pregunta completa de lo que acabo de hacer. Is that, is that a... a fact? Is that a fact? <laughs> Okay, uh, next participant, Laura. Okay, I'm working at university tomorrow. Laura is working, okay. Uh -huh. At the university tomorrow. No sé por qué tengo también esa costumbre de escribir algunas palabras así como mayúsculas. Ni no es necesario. University tomorrow. Okay, Laura is working at the university tomorrow. muy bien porque si yo digo solamente Laura is working at the university qué pasa cómo se entiende esa oración que Laura está trabajando en la universidad Ahorita. ajá en este momento, en momento. exactamente uh, let me see Giovanni are you still here with us ¿Sí? no yes, yeah. do you have an example for this um, future expressions yeah eh, Jimmy is driving To, son, to son Sonate tomorrow. Okay. Jimmy, is that a fact as well? Jimmy de Veras. Yes, teacher. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay, so there we have it. Jimmy is driving to Sonsonate tomorrow, but then he'll a supervisar, dice Jimmy. Okay, Jimmy, do you have do you have any any example? Okay, teacher, uh, I have working in the Cuscatláncingo City tomorrow. I'm working in Cuscatlansingo. Uy Ay, Dios Santo. Okay, go the single city tomorrow. There we go. I'm working in Cuscatlan single city tomorrow. ¿Ese single qué largo es? There we have it. Yeah. Good. Uh, entonces. Esto que dice que aquí también al principio ¿verdad? es para que también usemos de vez en cuando nombres. Sabemos que no es siempre, siempre que se van a utilizar los, eh, los pronombres. Sí, de vez en cuando es importante que metamos alguno que otro nombrecito por ahí. Ok, ahora en el going to, este es un poquito más fácil. Así que um, veamos, Ileana, do you have an example for going to? I am going to speak English. Very good next year. Mm -hmm. Hmm. A ver, vamos a poner su versión, ¿sí? Voy a respaldar esa versión y luego voy a dar otro ejemplo. Um, and here we have another example. si uh -huh. recuerdan lo que les decía eh, acerca de la forma en la cual vamos a, a utilizar los adjetivos sí o sea que los adjetivos a veces van a ser colocados antes de aquello que se está describiendo verdad y en este caso se está describiendo la calidad del inglés el inglés sería lo que está siendo descrito entonces podría ser mejor colocar antes de English el very good sí I'm going to speak very good English next year o sea voy a hablar un buen inglés el próximo año um, porque si yo digo esto o sea tiene sentido también I'm going to speak English very good next year pero eh, está como describiendo verdad de la misma forma que lo hacemos en español o sea utilizando básicamente una estructura gramatical como en español voy a hablar inglés muy bien el próximo año sí y aquí esta cosa, no sé por qué me tomó good con mayúscula. Bueno, I'm going to speak uh, very good English next year, o I'm going to speak English very good next year. Ambos pueden ser utilizados. Si se fijan, o sea, la computadora igual no me da ninguna clase de error, pero para sonar más natural, o sea, para que suene más como americanizado, podría ser mejor que coloquemos antes los adjetivos y después aquello que está siendo descrito. Ok, la última oración. ¿Quién quiere um, proveer la última oración? Okay. I'm going to travel mm -hmm. to travel to United States mm -hmm. on October. The United States in okay. October. es, porque es para fechas completas. Mm -hmm. fechas como específicas, así como el día y así. Okay, so Jacqueline. Um, Jacqueline is going to travel to United States in October. Okay, también aquí era el el artículo the, porque siempre se utiliza el artículo cuando hablamos de los Estados Unidos. Sería the United States in October. So, Jacqueline is going to travel to the United States in October. Pretty good. Esas serían entonces Quisiese, algunos... pero no pudiese. Cabal. Por eso es un deseo. Esta vez, ajá. Cabal, esta vez no 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 preguntéis that a fact, porque se notó que no. Toque, no. <laughs> no. No. Y se me haga realidad en octubre del 2022. Ahí me... le... Ah, pues ahí me escriben entonces. <risa> <risa> Ay, no. Bueno, eh... Ya se nos acabó See, sí. sadly we ran out of time, but tomorrow we're going to have more time to continue working. Hopefully you guys are going to be here tomorrow again. Thank you, thank you very much for participating in the class and I hope I'll have you here tomorrow uh, as well. Have a great night, guys, and see you tomorrow. See, see you. Everybody. Thank bye. you so, so much. You're very, very welcome. You very very much. See tomorrow, everybody. Okay, bye-bye.